Alevet, el primer laboratorio en usar la molécula de ATP, la energía en su forma más pura, presenta. Está Cristian con nosotros, que nos ha acompañado en esta aventura. Ha sido como nuestro sensei en el área de la ganadería regenerativa. Cristian, me da mucho gusto verte. El gusto es mío siempre, Jaime. Qué bueno que tú te acercas a difundir, ayudarnos a difundir este tipo de producción. Sí, la vaca tiene una, podemos decir que tiene una cosechadora. Tiene 4 descompactadoras, tiene una fertilizadora y tiene una inoculadora, que es el rumen. Entonces, aquí en realidad yo veo este potrero, veo que es un potrero que si bien no se pastoreó hasta abajo, para mí no hay ningún problema, porque yo en esta época que tenemos mucho forraje, tenemos rebrotes muy rápidos, yo lo que quiero es consumir la mejor parte del pasto y que no se acabe la reserva. Porque ojo, sí, la raíz es la reserva de la planta, pero también tenemos los macollos que están arribita, y es la base o los cimientos de una planta, que en un rebrote es lo más difícil de estructurar. Entonces, si yo le estoy dejando la parte baja a ese pasto que ya no lo consumí, yo estoy consumiendo lo mejor al día porque tengo los rebrotes y me está respondiendo el pasto, entonces yo estoy ayudando a que la planta no se acabe mucho, dejar que las raíces no usen tanta energía para rebrotar y tener pasto cada 18 días, ¿no? Decía Darwin. Entonces, incluso en la temporada de secas, debo procurar de que no arrasen con todo el pasto. No, porque es importantísimo la cobertura vegetal. Llámese PRB, llámese pastoreo racional Bozán, llámese manejo holístico, llámese pastoreo de ultra alta densidad. Entonces, lo que podemos ver aquí, vemos muchas excretas. Aquí lo que me gusta mucho, veo mucho bostaje, muchas excretas. Porque vemos también algo muy importante. No sé si ves estos pequeñas montenes que ves, hoyos. Estos tierra para afuera. Entonces esto me está diciendo que aquí ya tengo una simbiosis entre suelo, planta, gracias al herbívoro que nos está dejando las excretas y el pisoteo y la descompactación, me está dejando sustratos o me está dejando este fertilizante tan bueno como es la excreta como tal. Entonces aquí tenemos escarabajos que están tomándola, están haciendo sus nidos debajo del suelo. Esto va a hacer que la microbiota del suelo lo aproveche, lo que es la rizósfera, lo que está alrededor, los microorganismos que están alrededor de la raíz, lo aprovechen, ¿para qué? Para descomponer, ahora sí, lo que necesita la planta, minerales, agua, nitrógeno, porque el pasto no come caca. Nosotros necesitamos, ok, necesitamos esto, necesitamos el intercambio de nutrientes entre la raíz de la planta y lo que les da el microorganismo. Son los animalitos, los organismos que están ahí como el escarabajo. Y muchos otros más. El escarabajo en esta cadenita que tenemos aquí, porque aquí estamos presenciando una cadenita, un ecosistema. El herbívoro vino, hizo su función de consumir la planta, activar que la raíz mande energía, pero también que las excretas, la humedad y los escarabajos y otros insectos tomen esas excretas y la manden abajo. Caería en la raíz, pero también que los hongos y bacterias que tenemos en el suelo ayuden a descomponer toda la excreta. Y ahora sí, intercambiar nutrientes por glucosa en la raíz. Ese es otro ecosistema que tenemos en el suelo. Otra combinación de factores que tenemos que nos va a ayudar a que la raíz tenga energía, tenga esos minerales, ese nitrógeno, para hacer otro rebrote. Por eso, entonces, puedo aquí cada 20 días meter otra vez en 450 metros a estos 40 animales. Así es. Si recordamos la primera ley de Bozán que vimos, entonces nosotros tenemos tiempos cortos de utilización y tiempos largos de descanso. ¿Qué tan largos? La época del año nos lo va a decir. Ahorita, la época del año, y como está el suelo dándonos rebrotes en friega, entonces aquí cada 18 días tiene que volver a caer el ganado. Porque el pasto va a bajar digestibilidad. Entonces aquí el pasto me está apretando a que yo cada cuadrante lo utilice una vez al día. Y eso a la vez hace que no me desgaste tanto el pasto y pueda tener un mejor rebrote, más vigoroso. Entonces es comprender la naturaleza. Entonces, ahora sí ya sentado, ¿cómo nosotros podemos comenzar? Puede comenzar sencillo. Primero, una división. Y el ganado empieza... 5,000 y 5,000, digamos. Sí, sí. Una primera división, que el ganado sepa que, ok, ya no tiene que cruzar el lecho, que vea un cable, que ya no puede. Esa división, pues, 2 divisiones se convierten en 4, 8, 16, hasta que nosotros veamos que estamos generando ese efecto en el suelo, respetando las leyes de Bozán, que es lo básico. Hay más maneras de hacerlo y hay cosas más con más grado de dificultad. Pero podemos empezar subdividiendo cada vez al doble, al doble, al doble y siguiendo las leyes de Bozán. ¿Hasta dónde le paramos?
¿Hasta dónde le paramos? Yo no he visto. En subdivisiones llega un momento donde sí dices, no, dependiendo los animales que tengas y dependiendo las horas. Si recuerdas que hablamos de sobrepastoreo. Sí. Entonces, ¿hasta dónde le paramos? Donde tú encuentres tu número de animales sostenibles por hectárea. Donde pasa el bovino, puede pasar después el borrego. Después puede pasar la gallina. Después puede haber un árbol. Podemos cosechar algo de ese árbol siempre y cuando sea endémico. Me dices que es de primer piso, de segundo piso, de tercer piso, de cuarto piso, ¿así? Así es. Porque cada piso es una producción diferente en el mismo terreno. Sí. Recordemos a Francisco González de Mezcala. Sí. Él solo tenía becerro el esteta agostadero. Sí. Antes. Cambió becerro y becerro, el segundo piso borrego, huevo, miel. Ahora cosecha de algo de árboles, ahora cosecha de alfalfa para la venta. Entonces es lo que nos va a dar el suelo. Hay que ser rentables con nuestra hectárea. No necesariamente cerrarnos o mejor una especie. Que se puede, pero hoy puedes llegar a un freno donde digas ya no caben más animales. Sí. Pero oyes, hay más especies, hay más maneras que nos puede dar nuestra hectárea. Generar la máxima rentabilidad sostenible por hectárea. Ahora, dime una cosa, ¿por qué no le sucede como a ese camino? Que pasan las vacas y ya lo tienen hecho pedazos. ¿Por qué no sucede lo mismo aquí? Porque aquí le estamos dando un descanso. Aquí ya le dimos una descompactada. Aquí ayudamos al pasto, le dejamos un fertilizante natural, excelente. Aquí, ¿qué va a pasar? Los microorganismos y los insectos van a estas excretas las van a desaparecer en menos de 20 días. Menos, 15 días ya no van a estar. Ya prácticamente, ya casi no las van a tener. Vamos a tener pasto. Entonces, cuando está nada más un pequeño tiempo haciendo esto el ganado, no pasa nada. Tiempos cortos de utilización, tiempos largos de descanso. Cuando estamos constantemente utilizando y no dando descanso, ¿qué pasa? Se va compactando el suelo. Eso nos da el sobrepastoreo, eso nos da cuando hacemos camino. Entonces aquí lo ideal es aprovechar lo mejor posible nuestro espacio. Lastimosamente necesitamos llegadas a los potreros y se tuvo que sacrificar con un área común y con un pasillo para hacer llegar a las vacas. Hay que sacrificarlo simplemente, pero es el mínimo. En la parte genética, y lo que me dices es, al estar consumiendo alimento fresco en su mayoría estos animales, tienen mejor calidad de leche. No tanto el hecho que sea fresco, el hecho que sea fresco y no una conservación como es el enificado o el ensilado, es otro factor. ¿Que la fermentación ruminal va a venir diferente? Oh, claro que sí, para eso tanto el nutriólogo Darwin como un servidor estamos conscientes que hay que llevar una fermentación según lo que la vaca cosecha. Entonces no está cosechando en esta época del año lo mismo que en estiaje. Entonces nosotros tenemos que prever cómo se va a comportar el rumen para evitar acidosis, evitar timpanismos, evitar otra cuestión. Digamos que necesitas un equipo mínimo de trabajo. ¿Quiénes serían? Con el mismo equipo del establo que presentamos, desde el reproductólogo, el nutriólogo, los nutriólogos, el ganadero, el ayudante, simplemente hay maneras de trabajar. Pero entonces, si hay que tener un nutriólogo. Definitivamente, es el que nos va a ayudar. Y un muy buen reproductólogo. Yo soy mucho de hacer mancuerna con reproductólogo, formular lo que el reproductólogo me esté pidiendo en reproducción y lo que tengamos que ver en salud. Prefiero establos sanos que otro tipo de establos. Entonces este tipo de prácticas llega un momento en donde el mercado que ya está pasando en Europa, en Estados Unidos, en otros países, ya están pidiendo este tipo de producción y el mercado se las está teniendo a la mano porque es donde está el poder. Entonces esos cambios se van a dar cuando el mercado lo exija. Y ya ves que los mercados de primer mundo ya están pidiendo no solamente el producto de calidad, sino que tengas buenas prácticas. Así es. Y parte de las buenas prácticas es que los animalitos estén en excelentes condiciones. Bienestar animal. Más que nada bienestar social y regeneración de suelos. O sea, la vaca genera una cantidad de contaminaciones como el metano y la idea es que aquí puedas capturar todo eso y todavía beneficiar sí, algo más. Podemos llegar a una carbono neutralidad con este tipo de prácticas más una reforestación bien pensada, no un arboleo, una reforestación bien pensada, integrando en estos sistemas. Aquí en este sistema es como se logra la carbono neutralidad. Que cuesta trabajo, ¿eh? Es difícil. Yo tuve que desaprender para aprender. Y te tienes que borrar una serie de cosas que las traes muy clavadas, ¿verdad? Así es. Desde que sin urea no se puede producir, que hay que meter ivermectina, cosas por el estilo y otros vicios que llegamos a tener sí. Durante que se nos arraigaron de décadas para acá. Que la alfalfa necesita mucha agua. Eso es un paradigma también que hay que romper y ya lo vimos en Pueblo Viejo. Ya lo vimos. Hemos visto muchos paradigmas. Muchas gracias, Cristian. No, gracias a ustedes. Gracias. Un gusto como siempre. Alevet, el primer laboratorio en usar la molécula de ATP, la energía en su forma más pura, presentó